Transportarse en Santiago no es nada de fácil. Sin embargo, hay un sistema que casi todos estamos de acuerdo que es el mejor. El metro. Claro, porque cumplen los plazos, está limpio, nadie lo raya, lo respetan. Si bien es cierto que han tenido problemas con los procesos de construcción de las líneas e incluso han habido muertos, es por lejos nuestro orgullo. Hola, mi nombre es Álvaro Caballero y soy gerente comercial de Metro de Santiago. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Este es el centro de comando del metro, el centro de control. A nivel mundial, este metro, por lo que entiendo, es uno como de los más efectivos, modernos de todos, ¿o no? A ver, sí, en términos de eficiencia empresarial, el Metro de Santiago es uno de los tres metros del mundo, junto con Hong Kong y Singapur, que financian su operación. Digamos que en términos sociológicos existe, todos tenemos como una subcultura metidos adentro. Es decir, nos comportamos de una forma en la calle, pero cuando estamos en el metro nos comportamos de una forma completamente distinta. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío como ciudadano corporativo? Es que ojalá pudiésemos exportar esa cultura para la calle. ¿No les da un poco de miedo que algunos de los vicios de la superficie se pasen para abajo con integrar tanto el sistema entre unos y otros? Sí, ese es un tema que uno tiene que considerar y del cual no estamos haciendo cargo. Por eso antes te decía que lo que nosotros vamos a, con todas nuestras fuerzas, procurar es que más que vicios de la superficie se vengan al metro, es que ojalá la cultura del metro se vaya a la superficie. Vemos las cosas como son, la gente merece un sistema de transporte digno. Nos merecemos, si estamos hablando de un país que va vía el desarrollo, tener un sistema de transporte digno. Por eso queremos de alguna forma transmitir a la superficie, sacar de la subsuelo a la superficie este cariño y esta forma y esta cultura de usar los medios de transporte. Sin embargo, por algún extraño motivo, esto jamás se traslada a la superficie. De partida, si uno anda en auto, es una mierda de ciudad, con cobros brígidos que no sabemos bien dónde van, hoyos, tacos y demás. A pie, peor. Y en micro, bueno, ¿para qué les voy a hablar de la historia de andar en micro? Sin embargo, ahora nos prometen un gran cambio. Un cambio que se viene en febrero. Ya te estamos acompañando. Y este es el equipo que está saliendo a la cancha. Estamos en tu comuna, colegios, ferias y cerca tuyo para que conozcas Transantiago. Recuerda, parte el 10 de febrero. Manéjate con Transantiago. También es tu responsabilidad. Transantiago informa, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Mi nombre es Fernando Promis, soy el coordinador del programa Transantiago, un proyecto de gobierno impulsado para fomentar el uso del transporte público a través de un mecanismo más eficiente, más limpio y más cercano a la ciudadanía. Con una integración total entre buses y metro, con una serie de sistemas de seguridad a bordo del bus, con integración tarifaria, o sea, con perfecta sincronía entre el uso de transporte de pago en transporte superficie como en metro, que en cualquier otra parte del mundo ha tomado prácticamente 50 años en desarrollarse. Aquí lo queremos hacer en un año de implementación. ¡Wow! Esto que se viene sí que es el futuro. Fuimos a conocer entonces las máquinas, que eran del futuro. Mi nombre es José Antonio Margalés, soy el gerente comercial de la división de buses de ITQSA, que somos representantes de Volvo acá en Chile. Este lugar que viene predispuesto realmente para la silla de ruedas y las plataformas realmente de acceso, que son cuatro en este tipo de bus, todas con rampla para poder hacer uso realmente y subir una silla de ruedas o alguna persona con alguna discapacidad adicional. ¿Y el compact disc se cuelga de acá? ¿El qué? Todo esto suena increíble, pero necesitábamos llamar al Transmilenio, al país al que le copiamos todo, ¡a Colombia! Transmilenio, buenos días, habla Damaris. ¿Aló, Transmilenio? Sí. ¿Hola? Bien. ¿Ustedes están operando en Colombia hace cuánto tiempo? Hace 6 años. ¿Y cómo les ha funcionado? Comunicaciones. ¿Aló, Transcolombia? No, señor, está hablando con Transmilenio. ¿En qué le puedo colaborar? ¿Transmilenio? Sí, señor. Hola, buenas. Le quisiera preguntar, ¿hace cuánto tiempo están ustedes operando ahí? Transmilenio inició operación el 18 de diciembre del 2000. ¿Y cómo les ha funcionado? Bien, hasta el momento. ¿Muy bien? Sí, señor. Ah, porque sabe que yo estoy llamando de Chile a donde quieren, les copiaron el sistema y se llama Transantiago. Transantiago, sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo les tomó a ustedes modificar el sistema? Pues ha sido una transición que está prevista para
finalizar en el 2015, cambiar todo el esquema de transporte público colectivo por el sistema de transporte masivo. ¿Y Shakira anda en micro? ¿Perdón? ¿Shakira anda en micro? Bueno, no.